indudablemente que estar en el poder pasa la factura. Estamos hablando de un partido que ha estado en el poder por 12 años consecutivos, en los cuales estamos viendo de que surgen nuevas propuestas, nuevos movimientos. Hay encanto por algunos personajes y hay desencanto por algunos personajes. Es muy normal que se esté dando este tipo de cosas dentro del Partido Nacional, en el sentido de que como llevan estos años ya en el poder, entonces surgen varios movimientos que quieren continuarse en el poder. Lo anormal sería que si el partido fuera de reciente, podríamos decir, presentación ante la nación y estuviera dividido. O sea, esta situación de que hay una división, es importante no perderla de vista. El Partido Nacional le toca hacer mucho trabajo todavía para poder vender lo que es aceptación del voto electoral que se avecina en las próximas elecciones. Y parte de ello tendrá que ver con cambios y a acceso de lo que son los cuadros de sustitución. Ahora bien, esos cuadros de sustitución deben de ser diferentes a los al comportamiento de los anteriores, porque si van a seguir con lo mismo, los jóvenes difícilmente ahí estarán perdiendo su tiempo. El Partido Nacional este fin de semana en su convención nos ha demostrado dos cosas. Una, es importante que un partido no esté alejado de la población. Y estamos viendo un partido que sí está alejado de la población, independientemente de que la reunión fue en Oriente y en San Pedro Sula. El Partido Nacional necesita volver a reencontrarse con la población y no lo ha estado haciendo, ha estado alejado en cierta medida porque las decisiones han sido partidarias y no en función de lo que ha sido la parte de gobierno que es para el Estado, para todos. Entonces, eso, por eso le digo que la factura se está pagando caro. Con respecto a los otros partidos políticos que hay, igual forma, están teniendo unos comportamientos de orden caudillista, caciquista, familiar. Entonces, eso es algo que realmente está afectando. Imagine que tenemos un partido libre que supone que es de corte socialista y ahora resulta de que todos los miembros de la familia son los únicos aptos para dirigir ese partido. Están en crisis, no quieren aceptarlo. Tenemos un partido liberal que necesita reencontrarse también con la población porque ha estado alejado de ella. En ese sentido, es importante hablar de que se propusieron cosas que están muy alejados a lo que el pueblo hondureño en nuestro análisis estamos viendo. Se necesita entonces esas reformas electorales, se necesita ir a la segunda vuelta, se necesitan los distritos, se necesita que el plebiscito y el referéndum sean el poder directo con respecto a preguntar sobre temas, sobre la reelección, ¿por qué no? Estamos hablando de que también debe de analizarse cómo es posible que el Partido Nacional quiere regular algo que no está permitido en la Constitución, y eso es algo que está en contra de ellos, y creo que deberían de rectificarlo. Lo otro que sería es de dónde vienen las fuentes de apoyo a los partidos políticos, no se quiere hablar acerca de ellos. Hay mucho temor. Necesitamos ver que no se sigan reeligiendo por segunda vez los que están actualmente en la alcaldía, siendo diputados y hasta presidente. Solo una vez, si en un caso el pueblo decidiera con respecto a lo que es la reelección en la parte presidencial, pero en la parte diputadil y de las alcaldías, el pueblo y la Constitución ya lo permite. Pero debería de ponerse un alto a eso. No puede ser que en un municipio de 100.000 personas, no exista otra persona. Es algo inaudito. O es algo inaudito que dentro de un partido tenga que poner a un familiar teniendo millones de personas, ya que todos los partidos dije que tienen 1 millón de votos. ¿Cómo es posible que no tengan otro candidato? Entonces estamos hablando de caudillismo, caciquismo y que está dañando al país. En el tema del Partido Nacional, ¿hay un desgaste, hay carencia de liderazgo? Por supuesto que sí, cuando no se tiene ese liderazgo, lo que hay son dirigentes, necesitan líderes, porque en ese sentido es muy fácil armar una convención como la que sucedió ahí en Oriente. Obviamente son el partido que está en el poder, pagaron viáticos para que se movilizara la gente. Así es cómodo ir. Yo creo que donde uno empieza a ver si realmente los partidos tienen arrastre, es donde la gente con su propio dinero va y paga la asistencia, el hospedaje, la comida, inclusive asiste, pero eso es algo que debe de estarse observando. No me cabe la menor duda que el Partido Nacional ha presentado una estrategia muy interesante. Está apostando a que la oposición no se va a unir. Entonces, si la oposición no se une, el candidato que tiene, Tito Afura, es un buen candidato. Pero va a depender de qué tanto lo dejen a él manipularlo o qué tanto él se deje influenciar, porque él siempre ha manifestado eso a sus bases, por lo menos hasta donde lo que nosotros hemos hablado con sus bases. Sus bases, él dice que es lo que quiere establecer un nuevo partido nacional.
entonces sí lo dejan. Porque definitivamente las personas que ahorita aparecieron en las cámaras de televisión son la vieja guardia, son las formas viejas de hacer Partido Nacional, y deberían de darle un campo y un espacio a personas como Tito Afura, que es una persona nueva y que tiene una imagen que podríamos decir inmaculada en cuanto a escándalos, en cuanto a señalamientos por narcotráfico, en cuanto a corrupción. No la tiene. Y ese es, podría decir que eso es lo único bueno que pude observar con respecto a lo que es la parte de la convención. Después de decir pasar el Partido Nacional a que hay que cuidar la parte verde, mire, eso es ridículo haber propuesto eso. Esa es una responsabilidad del Estado, hombre. Cuidar el bosque, eso no se saca en un partido. Eso todavía denota que todavía no le han enseñado mucho a los líderes que ahí aparecieron a cómo participar en este tipo de cosas.